Ruso. Hasta que finalmente Tanza Varela le dio el vamos a su programa de radio. Así es, señores, la deslenguada chica tuvo que pasar por varios problemas para por fin lograr su anhelado sueño, ser una mujer de las comunicaciones. Miren, ahí pueden ver a Tanza ya, como toda una locutora radial, su primer día acá en Radio Píntame. Ahí está, llevando a cabo su trabajo, que al parecer hasta ahora le ha salido muy bien. Vámonos con algún llamadito telefónico, ¿no? Vamos, usted maneje esto, Tanza. Aló, aló. Hola, Yari, ¿cómo estáis? Bien, Tanza, quiero mandarte un saludo a todas las chicas de la página Siempre con Tanza Varela. Y en especial a Miss Juli. ¡Ay, linda! Les mando un abrazo grande. Intrusos. Cerca de las 20 horas llegó Varela a la radio. Muy tranquila y con muchas ganas, se pudo notar en su primer día de trabajo. Ya, señores y señores, viene llegando Tanza Varela a la radio. Te quito un segundito antes que entre. Tanza, ¿cómo se viene esto? ¿De nervio? No, nervios no, pero estoy súper ansiosa. Quiero que ya parta todo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es estar ahí con Kaminsky en la radio? Ah, no sé, pues ahí ustedes lo tienen que escuchar también. Yo creo que les va a gustar harto. Es que con demasiadas ansias Tanza esperaba su debut en la radio Píntame. La rubia se notó muy relajada y junto a Francisco Kaminsky, quien la acompaña en el espacio, llevaron a cabo el programa sin muchos inconvenientes. Cami, ¿cómo estuvo el debut de Tanza Varela acompañándote ahí? Estuvo bueno, yo creo que sorprendió no solo a mí, sino que a toda la gente que estaba escuchando, a la familia de Píntame FM, todos estaban en sintonía, no hubo ningún comentario malo. ¿Algún detallito que le falte a Tanza todavía? ¿Tiene que seguir aprendiendo? Yo creo que tiene que regular el tono de la voz y tiene que ir viendo y jugando un poco con su matiz y también con su encanto. Cabe señalar que la ex Año Cero solo participará 30 minutos en el programa Sin Frenos, que va de las 19 a las 21 horas, pues así fue el acuerdo, el cual sería solo en un principio, para que de esta forma Tanza vaya aprendiendo y tomándole el gustito al medio. Conversamos con Tanza acerca de su primera incursión en parte del programa conducido por el ex Mira Quién Habla. Ya, muchachos, viene saliendo recién ahí de la radio Tanza Varela. Sí, estoy muy contenta, no, muy feliz. Hoy día ha sido un día muy bueno. ¿Qué te pareció haber estado ahí con Kaminsky tu primer día en una mujer de radio? Bien, súper entretenido, muy buena experiencia y espero que todo resulte bien y salga bien. Ansiosa, quería hacerlo, pero no, nervios no, porque los nervios te juegan en contra. ¿Quedaste satisfecho con tu debut hoy día, Tanza? Sí, todo el rato. Pero esto será solo el principio, porque luego la rubia tendrá su propio programa. Después de un mes voy a tener mi propio programa, como siempre fue en realidad, ensayar un mes y después tener el propio programa. Y bueno, no voy a estar acompañada de nadie, lamentablemente, pero el programa se va a tratar sobre juntar parejas, más o menos la idea que queremos. Recordemos que incluso se llegó a decir que el quiebre entre Varela y Valdivia se debió a la desconocida que le habrían pegado a Chanchulín y así haberlo dejado fuera del programa. Le contamos que Claudio Valdivia no será parte, pues al parecer los dueños del medio radial no quedaron convencidos con el hermano del mago, pero de igual forma le ofrecieron hacer algo en el dial AM, pero Chanchulín no aceptó y hasta ahí nomás llegó la cosa. Intrusos. De esta forma Tanza Varela debutó en la radio y claramente sin Valdivia. Ahora solo queda esperar y así ver el resultado. Y si la chiquilla tiene dedos para el piano. Intruso. Ay, señor mío, que Dios nos pille confesado. Ricardo Cantín, como un hombre con experiencia en radio, ya. ¿Qué te pareció el debut de Tanza? Bueno, bien poco pude escuchar del debut de Tanza Varela, no participó mucho. Les quiero decir, cuando hay un programa de radio, viene una persona conocida como Tanza Varela, un programa de radio, la primera semana del programa de radio, generalmente las llamadas son galleteadas. Nadie le va a decir nada más. ¿Cómo sí, eso galleteadas? Generalmente son galleteadas. Y es gente que la saluda, que son fan, etcétera. Después de la segunda semana, recién empieza a verse lo real del comunicador, justamente el feedback con la gente. Recién, en la segunda semana. Por lo tanto, yo creo que Tanza Varela, dentro de todo, creo que lo hizo bastante bien para la gente, porque me contaron que incluso puede reemplazar a Daniel. Tanza está trabajando en radio y tú no. Señor, a mí me han ofrecido todo este rato volver a la radio y no quiero. Oye, dicen que Tanza podría reemplazar al Palomo en sus vacaciones. Mira, Píntame. Tanza tiene una buena voz natural para la radio, sí. Y eso es algo con lo que se nace. Eso ya. Es algo que no se hace. Así y es una bendecida en ese así sentido. Ya. Ayer, mira, ¿sabéis qué? De 1 a 7, ¿sabéis qué nota le pongo? ¿Qué? Un 300 le pongo a Tanza. ¿Cómo? 300 de la Ayer fue el primer día de una mujer que nace y que va a dominar las comunicaciones. ¿Qué le pasó a este hombre? No, la jineta. Creo que te pagó Tanza, algo. Tanza, además, ¿puedo
puedo hablar? Sí, sí, sí. Me da seriedad a mi crítica. Pero que siempre el hecho de que mal. Sea objetivo. Es que siempre hablaste mal de Tanza. Por eso ahora estoy hablando bien. Es más, mi crítica tiene más credibilidad. ¿Qué es Tanza? Tiene esa especie de... Escúchenme esto, que es muy importante. Dejen que el kiwi termine, kiwi, por favor. Ay, parroquia, la por... Ya se puso serio, paren. ¿Te estás riendo por mi camisa? No, no, no. Tanza tiene... ¿De qué comisaría usted, señor? Sí, capitán, siga mi capitán. Denle mi capitán, ¿no? Mi cabo. ¿Quiere que le muestre la luma? Ya, déjenlo. Tanza tiene esa especie de desparpajo por las normas que en un comienzo tenía el Rumpi. Si Tanza lo hace bien, le va a ir espectacular. Tanza, una la enfoca con la cámara y llena la cámara. Tiene a todos los paneles de farándula vueltos locos. Tanza solo tiene que preocuparse ahora de concentrarse, de trabajar, de aprender, de entender que cuando le dan órdenes no se tiene que someterse, sino que tiene que colaborar con su equipo. Aunque el pololo se confía. No, pero la que estaba ayer en SAF no es la Tanza que es irreverente. No es la Tanza que tú estás diciendo. No es esa Tanza. Sí, pero en la radio estaba igual de mansita, pues. Claro, queremos a la Tanza irreverente de teniente, verdad. Esa es la que interesa. Siguiente video, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Quiere que le muestre la luma? No, quiero hacer una consulta, teniente. Me gustaría saber, ¿usted escuchó realmente ayer? Lo escuché. ¿Sí? Es más. ¿A qué hora salió? A las 8. ¿Ah? A las 8. ¿Qué día? 8:30. A las 8. Entre las 8 estaba yo. A mí me pareció más una invitada al programa que la animadora o la coanimadora del programa de radio.